Comienza un nuevo programa de Si Se Puede, el espacio de Toma la Tele y Teleca dedicado al derecho a la vivienda. Una semana más, varias leyes autonómicas antidesahucios continúan paralizadas por el Gobierno Central. Una semana más, los bancos promocionan nuevas líneas de hipotecas mientras permiten que se desahucien familias enteras. Una semana más, la ciudadanía debe defenderse de un sistema global propiedad de unas pocas personas. Por ello, una semana más, denunciamos la gran estafa inmobiliaria. Sí se puede acabar con ella. Como recoge disopress.com, el movimiento Stop Desahucios se extiende por Alemania, con el nombre de Stop Sauraumungen. En Berlín, un centenar de personas se reunió para tratar de evitar un desahucio en el barrio de Kreuzberg, que finalmente se saldó con 8 detenidos y el lanzamiento realizado. Asimismo, el Berliner Rastlag, o Consejo de Berlín, ha convocado unas jornadas de encuentros antidesahucios entre los días 4 y 6 de abril en esta ciudad. La consulta ciudadana referente a la privatización del suministro de agua de Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad Real, ha tenido cerca de 8.000 participantes, y el resultado ha sido un 99% a favor de la gestión pública del servicio. Por su parte, el Tribunal Administrativo Central, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha decidido paralizar la concesión a la empresa Acualcázar, como ha recogido el diario.es. A pesar de actuar en contra de las dos resoluciones de Naciones Unidas que priorizan el derecho a la vivienda para personas o familias sin recursos, obviar la situación real de las personas afectadas y de un informe de la parte fiscal contrario al desalojo debido a la desproporción entre la medida cautelar y la repercusión sobre las familias, el juez ha decidido autorizar el desalojo de 2 pisos del edificio Brittany para que la Sareb pueda vendérselos al fondo de inversión HIG, aún sin tener permisos para hacerlo. Esto es un fragmento de lo que vio periodismohumano.com cuando se liberó el edificio el año pasado. De Carabanchel, este inmueble se construyó en 2008 y por el pelotazo inmobiliario acabó en manos de los bancos, que a su vez ha acabado en los fondos del Banco Malo. La Asamblea Popular de Carabanchel se ocupa de lo que el Estado no garantiza, la vivienda digna que está inscrita como artículo de la Constitución Española, uno de los derechos fundamentales. Sus puertas están abiertas para todo el mundo que quiera hablar de la vivienda. Ah, porque no hay nadie viviendo. Por supuesto que no, esto está abandonado. O es que no lo han vendido. Lo quieren vender. Esto acabó siendo del Banco Malo. Ah, bueno. Así que esto ya es para todos los madrileños, que por eso lo hemos pagado. Porque la pasta ya la hemos puesto para estas casas. Ah, bueno. Ahora que viva gente, que no bueno. El Área de Derecho Civil de la Universidad de Huelva y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca han realizado las primeras jornadas por el derecho a la vivienda durante la semana pasada. En este encuentro, profesores universitarios, funcionarios de distintos niveles y magistrados, junto con Ada Colau, han explicado la actualidad del derecho a la vivienda. Las jornadas han comenzado con el corto de Antonio Rodríguez Ramos. Así es como comienza esta obra de arte, estrenada el año pasado. No le queda nada, nada, y no le queda nada.
una familia de la Mahala ha conseguido un acuerdo con Caja Rural. Francisco, perteneciente al colectivo Stop Desahucios Granada, y su familia han conseguido un plazo de 5 años de carencia y reestructuración de su deuda. Por otro lado, este colectivo organizó este fin de semana una jornada cultural en apoyo de las cuevas rehabilitadas como viviendas del barrio de San Miguel, en Granada, desalojadas violentamente el día 20 de marzo. Después de estar esperando 2 meses a que el banco BBVA decidiera recibir a sus afectadas, la plataforma de afectadas por la hipoteca en Murcia ha decidido ocupar indefinidamente la sede central de la entidad financiera en la ciudad para reclamar el nombramiento de un interlocutor que atendiera los casos de las familias afectadas. Finalmente, el banco ha accedido a hablar con las afectadas a partir del 16 de abril. Una vez más, sí se puede. Los juzgados decretaron alrededor de 5.600 lanzamientos cada mes durante 2013. En total, se han ejecutado más de 67.000, alrededor del 80% de los desahucios del país. El Consejo General del Poder Judicial ha recopilado por primera vez estas cifras, después de que la lucha contra los desahucios comenzara hace 8 años. Cataluña y Valencia han sido las comunidades que más casos recopilan. La plataforma de afectadas por la hipoteca en Estela se ha concentrado bajo el lema Ni casa sin gente, ni gente sin casas. En el acto se ha leído un comunicado en el que se esgrimen las razones para continuar con la lucha por el derecho a la vivienda. Esto es un fragmento de lo que han recogido las compañeras de La Pata Falla. Lagunza y Leal, compañeras, compañeros, muchas gracias por vuestra asistencia. Eskerrik asko. La plataforma de afectados por la hipoteca de Tierra Estella, que somos todas las personas que aquí estamos y muchas más que por distintas causas hoy no han podido estar aquí, nos sentimos orgullosos de apoyar y acompañar a quienes sufren la vejación y el expolio de verse desposeídos de su hogar. Una vez más, quienes tenemos la fuerza de la razón, la hemos demostrado pacífica, cívica y públicamente esta tarde. La unión de todas y todos y la razón que nos asiste son las mejores armas para vencer a quienes solo pueden escribir la unión del dinero y la razón de la fuerza. Con la razón y la unión no hay fuerza ni dinero que pueda resistir. El compañero Kior en euskera y el compañero Chemi van a leer el comunicado que ha redactado la plataforma de afectados por la hipoteca de Tierra Estella. La compañera Nancy. Hipotekak kaltetatukoen plataformak, krisiak kaltetutakoen plataformak, herri eragile, elkarte, alderdi politiko eta Lizarraldeko bizilagun andanaren sostenguarekin, zuei guztiei mobilizazio honetan parte hartze eta babesa eskertu nahi dizuegu. A la dificultad económica para acceder a una vivienda digna por parte del pueblo, con la actual crisis económica, o mejor dicho, a causa del capitalismo, se suma el problema emergente y dramático de la pérdida de la vivienda por motivos económicos. La oleada de desahucios ha dejado fuera de su casa a más de 2.600 familias en Navarra. Desde el 2008, Tierra Estella no es ajeno a este drama, actualmente con más de 100 procesos de desahucios en los juzgados y seguro que con muchos más sin salir a la luz. Como recoge el Heraldo de Aragón, el Gobierno central solamente ha alquilado 4 de sus 156 viviendas para personas desahuciadas en la región, después de un año de su puesta en marcha. Los duros requisitos para acceder a una vivienda, denuncian desde Stop Desahucios Zaragoza, impiden que las solicitudes se acepten. Entre las condiciones para estos alquileres de 2 años está la de haber sido desahuciada después de 2008. Como recoge el idealgallego.com, hace unos días la Policía Nacional ha desalojado sin incidentes el centro social ocupado de Pabalea, antiguo internado de Santa Gema abandonado y un lugar de referencia en la ciudad. La única persona que permanecía dentro del edificio era Elizabeth, una vecina de Ocastellón que fue desahuciada de su hogar el pasado noviembre. Como recoge la web tercerinformacion.es, Stop Desahucios Granada obliga a la empresa Emasagra a no cortar el agua a las familias que no pueden pagarla.
La concentración a las puertas de la empresa, que ha reunido a más de 200 personas, ha culminado con el compromiso por parte de esta de establecer una factura solidaria con personas desempleadas, pensionistas y familias numerosas. Otra vez, sí se puede. En Asturias han conseguido 5 daciones en pago, casi una por día durante la semana pasada. La actividad continua de la PA Asturias junto con las familias afectadas han permitido que Banesto y la Unión de Créditos Inmobiliarios acepten una solución que favorezca a las familias antes que a las entidades. A continuación os presentamos la agenda Stop Desahucios de esta semana. Os recordamos que conviene consultar en la web cada convocatoria antes de acudir por si se han producido cambios. Gracias por seguirnos una semana más. Si queréis contactar con nuestro programa, podéis escribirnos al correo electrónico sisepuede@tomalatele.tv. Allí podéis enviarnos las preguntas, sugerencias o críticas sobre el programa. Hasta la semana que viene. We'll be right back.